cuando crees que has tocado la gloria y te sientes invencible, ese momento es solo el inicio de algo aún más grande, más difícil, más increíble. No se puede vencer a un equipo que nunca se rinde. Si sería la capitana de un equipo de división de honor, pues la verdad es que no me lo creería. Siempre he pensado que por mucha garra que tuviera me faltaba un poco de rugby, pero la verdad es que tampoco me esperaba crecer tanto en 5 años y tener unas compañeras como las que tengo, el equipo que tengo, para ir con ellas, ¿no? Y crecer. Entonces yo creo que va un poco de ahí la pregunta. ¡Ganas! Pero estas ganas se van a las piernas y a las manos. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar a nuestra 9, a nuestra 10, ¿vale? Y hacer nuestro rugby. Bueno, yo creo que me eligieron por vieja, porque llevo 10 años ya en el club y lo siento como mi casa. Y creo que lo transmito en cada entreno. Cada entreno que puedo lo doy todo. Y porque cada persona que entra en el equipo forma parte de mi familia. Entonces yo creo que por eso me votaron. Vamos a arreglar esos putos 3 errores, que son 3, y vamos a ganar. Tengo muchas ganas, ¿eh? Yo salgo de este partido con unas ganas del puto martes, que me vuelvan a convocar a las 7, que lo odio con toda mi alma, para acabar de mejorar las 3 cosas que salen mal. El un poco la sensación de familia o de equipo realmente que hay, a diferencia del otro equipo en la división en la que estaba. En ese equipo la mayoría de jugadoras llevamos ahí a busca de un nivel y aquí se ha conseguido a base de trabajo, a base de las mismas jugadoras, a base de trabajar dentro de un club, y este ente club se nota muchísimo a diferencia de ese equipo único en el que estaba antes. Bueno, nosotros en el vestuario normalmente el único momento donde entra staff y entrenadores es al inicio de la queda del partido. Simplemente entran, unos 5 minutos de charla y de ahí nos quedamos solas. Intento adaptar un poco a la situación. Siempre voy a buscar ese componente emocional que la jugadora a nivel individual se lo pueda hacer suyo. Intento no hacer speech grandes de grandilocuencias, pero sí que siempre intento buscar ese punto que incentive a la chica, ese sueño, el por qué está aquí. Al final, busco el propósito de la jugadora, el qué y el cómo, que más de quien menos hace. Disfrutar de esto, chicas, por favor, disfrutar, porque realmente dura poco estas cosas, ¿sí? Las alegrías y igual las penas también duran poco, pero cuando duran, hay que cogerlas. Somos una oportunidad de oro, cada semana lo estamos haciendo. No nos olvidemos, que nadie se olvide por qué estamos aquí, qué quiere conseguir, cuál es su propósito, a qué está dispuesta a dar, que nadie se olvide de esto. ¿Sí? No estamos aquí cobrando millones, viniendo simplemente a cubrir un expediente, estamos aquí porque nos gusta. Por lo tanto, disfrutar de esto. Partido importantísimo, va a ser con 5 puntos y una sonrisa aquí, que no se nos quepa la cara. ¿Vale, chicas? Por favor, solo os pido esto. Y antes de un partido, intento buscar esto. Por un lado, que puedan hacer solo individual, que se lo puedan hacer suyo, después también que a nivel de equipo genere esa energía y esa fuerza que les dé un plus más a la hora de salir al partido. Pero también, intento no ser, y es algo que a mí la verdad me cuesta un poco, intento no ser muy protagonista en eso, porque al final es su momento y cada uno tiene su proceso y a algunas les gustará más, a otras les gustará menos. Intentas hacer ese equilibrio entre yo te tengo que aportar algo como entrenador y en mi situación por cómo soy más allá de lo técnico, pero es dar esa puntilla a lo que ellas ya tienen y que les pueda dar el petardazo. De allí nos quedamos solos, empezamos, bueno, rituales de que si trenzas, que si vendajes, que si hay chicas que están con los auriculares y se tienen que abstener, hay chicas que les va bien reírse, no pensar en el partido. Hay un poco de variedad y al final todo el mundo creo que se respeta bastante en ese sentido. Si tú te va bien estar aparte, ningún problema. Si tú te va bien hablar, hablamos. Si te va bien, hay chicas que se cambian rápido y salen al campo a calentar. Hay algunas que siempre son las últimas y es lo que hay. Pero creo que somos muy, muy, muy mixtas, muy variables en ese sentido. Cada una va a lo suyo.
Rutina de siempre, libre a partir de que queráis, una 11 y 5 más o menos voy a pedir al árbitro que de la charla, 11 y 10 calentamiento conjunto. A partir de ahí capitana y los últimos 2 minutos que pasan los últimos tiempos, os voy a querer de salir, suplentes con escudo, titulares, 2-3 placajes en escudo y salimos activas. ¿Sí? Se espabilen, ¿vale? Nosotros hemos estado hablando toda la semana de una jugadora, ¿eh? Sabéis de cuántas hablan ellas, ¿eh? Y no de 23, de bastantes más. Y cuando vean que no está Beto, hostia, qué suerte. Así que aprovechemos eso. ¿Vale, chicas? Esta es nuestra categoría. El siguiente sueño con ellas, ¿por qué no estar en un playoff y poder ganar una división de honor? Al final, hace 3 años no estábamos compitiendo ni a nivel nacional y ahora estamos en máxima división. ¿Por qué no, en menos de 3 años, estar compitiendo en la final de división de honor española? Creo que sería, bueno, sería algo histórico dentro de un club, ¿no? Al final llegar a la final de primera nacional en todo el club, en todo el senior. Sería espectacular de haber subido de un equipo hecho con 4 días que querían jugar rugby, que al final empezaron con 7, que se formó de golpe un 15, que de golpe estaban en División de Honor catalana, luego del año a otro, cada año subiendo una categoría, creo que sería espectacular subir y creo que sería espectacular llegar a una final. Pues mira, si me preguntas cuántas noches no he dormido por el rugby, y no solo el rugby, sino antes de cualquier cosa, pensando que podría haber hecho, muchas. La última, el sábado o el viernes, una de las dos, en Eibar, fue la última, porque me echo la cama. Durante la semana sí que es verdad que estoy bastante tranquilo, porque el equipo trabaja muy bien, porque mi staff me acompaña, me apoya mucho. Y llega el día antes, me echo la cama, entonces voy haciendo, recordando, y se me activa todo. Se me activa el speech, se me activa el calentamiento, se me activa tal, dudas, piensas qué pasa, no pasa. Me voy a 3 semanas más. Y la verdad, este último año, por ejemplo, he estado bastante en 3 noches sin dormir por el rugby. Las peores, estas me gustan. Porque aunque sabes que no estás durmiendo, el momento de no estoy durmiendo porque tengo el partido aquí, lo estoy maquinando, me gustan. No me gustan tanto las que me paso sin dormir, sufriendo. Esas no me gustan tanto, pero también hay algunas. Y hoy ha vuelto a dormir mal, a las 5 hablándole al Trampo y al Ferran, me dicen, ¿qué haces a las 5 despierto? Mandándole WhatsApps. O sea, me está nervioso porque estoy convencido que podemos. O sea, si no tuviéramos nada que hacer, viviría tranquilo. Pues mira, ha sido un regalo, subimos, vamos haciendo, y qué bien, oh, qué premio, bien. Pero el año que viene, pues lo que sea. Pero como sé que podemos, me entran los nervios. Después hay otra cosa, hay una cosa que me revienta, es el casi. Lo quería escribir aquí en grande, pero a lo mejor Paula Pou se asustaba. Y no es ella, es el casi hacemos marca, casi me voy de esa, casi la aplaco, casi hacemos esa twist tan buena, casi ganamos. Y el casi es una puta mierda, chicas. No nos sirve porque tenemos muchísimo más. Y no nos sirve porque no somos un equipo de casi. No somos un equipo de casi somos de División de Honor. No somos un equipo que casi jugamos bien. No somos un equipo que casi tenemos buenas jugadoras. No lo somos. Somos un equipo que jugamos bien, somos un equipo con enormes jugadoras, somos un equipo con enorme talento. Por lo tanto, como no somos un equipo casi, ni trabajamos para casi, no me sirve conseguir resultados de casi. Por lo tanto, equipo grande, chicas, lo somos, lo sois. ¿Vale? Es un espectáculo entrenaros, es un espectáculo jugar con vosotras, es un espectáculo veros desde fuera. ¿Vale? Por eso mismo nos merecemos y tenemos que crear algo más. A nosotras mismas, a las que no pueden estar aquí y toda la gente que confía en nosotros. Es que podemos todas que tienen trabajo, con todo. Podemos todas, siempre que estén juntas. Y siempre que juegan un puto equipo, con el puto San Juan. Y una otra copia, que esa temporada que traiga para poder liquidarla. Porque en su parecer, mor. Venga, venga. Es la nuestra puta liga. Y es nuestra. Y es comienza aquí ya. Amb els equips grans i amb els equips petits. Perquè nosaltres som un equip molt, molt gran. ¡Saco! 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 ¡Saco!
partido es muy bueno. ¿Qué pasa? Que este año, un partido muy bueno, perdemos de un punto. Es la reflexión que tenemos que hacer. El año pasado, este partido ganábamos 40-5. Ganábamos. Para mí jugar aquí es jugar en casa, es jugar donde he conocido el rugby, donde he conocido a mis compañeras, es jugar con mi gente. El rugby no es solo deporte, que yo venía de un deporte de alta competición y era muy, muy, muy exigente. Y llegar a este punto de compartir, mis mejores amigas salen de aquí. Sé que si tengo un mal día o un bajón, o da igual, ella está ahí. Mi equipo me gustaría que me recordara como una buena persona, como alguien que se ha dedicado muchísimo a esto, que por encima de todo ha trabajado muchísimo para hacer lo mejor posible para la gente que ha estado a mi alrededor. Si viajamos es el hecho de, ostras, pues me he ido a Galicia y estoy jugando aquí en un campo que yo qué sé, que es un campo bestia, ¿no? Que es profesional, o en Madrid, los campos que hemos llegado a pisar. Lo que más me gusta viajar, no sé, si nos quedamos a dormir, es la piña que hacemos. Un sueño en lo deportivo, como rugby, crecer, mejorar, te diría hacer historia, pero ¿qué es hacer historia? Al final, hace 3 años hicimos historia, subiendo División de Honor B, hace 2 subiendo División de Honor A, este año manteniéndonos, hace un día campeonas de la Copa. Un sueño, seguir creciendo, llevando mucho al Sanku, eso lo tengo clarísimo. Salvando las distancias con la gente que realmente ha conseguido grandes cosas en la historia, puedo decir, hostia, el caso. Este tío aquí le dio mucho. Cursi, pero me encantaría que si tengo hijas, mis hijas jugaran en el Sanku. Yo os voy a agradecer a todas. Sé básicamente lo más importante ahora mateix de la meva vida. Potser sembla una mica exagerat, pero es que yo os voy a agradecer que son, bueno, os voy a agradecer que sou tot ara mateix. Os adoro, os admiro, os quiero. Perdón por si algún momento obviamente me he equivocado y no sé qué va a estar a la altura, pero repetiría esto una y mil veces por el simple hecho de compartirlo con vosotras, por el simple hecho de ayudaros a crecer, poco o mucho, y os agradezco todo lo que habéis hecho para mí, los buenos momentos, no son tan buenos porque me han hecho crecer, me han hecho mejor y nada, desearos todo y que siempre que necesitéis algo me vais a tener a vuestro lado.